aquí en Auto 060 y rápidamente vamos a pasar a un anuncio de la ganadora del radio satelital cortesía de Radio Shack. Ese, su nombre es Marcela CH, así se ha identificado en la página de Facebook, así que le pedimos que se reporte con nosotros, que nos envíe un mensaje a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/CristinaRadio, para coordinar la entrega de este radio satelital de SiriusXM Radio, para que puedan escuchar toda la programación de SiriusXM Radio en el auto, si es que el auto no está equipado con este radio, y después es portátil, se lo puede llevar a todos lados. Así que bueno, Marcela CH de Miami, comunícate con nosotros a través de la página de Facebook. Y vamos inmediatamente a la entrevista con Lynette Díaz de GM, que nos va a explicar un poco sobre la tecnología que está aplicando GM con las aplicaciones de teléfonos celulares inteligentes. Hola Lynette, ¿cómo estás? Hola. Lynette Díaz de GM, una persona muy importante ahora para GM porque hay mucha tecnología nueva en los autos y tú eres una experta en eso, ¿no? Sí. Entonces cuéntame, estaba en el Buick Verano, el nuevo modelo más compacto de Buick, y como casi todos los productos de GM, ahora vienen Bluetooth, OnStar, teléfono celular, SiriusXM, Navigation, hay mucho en el auto, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué hay de nuevo en GM con todo esto? Bueno, lo que estamos tratando de hacer, como todos estamos adictos en el celular y siempre estamos conectados con el mundo, ¿cierto? So, estamos tratando que... Especialmente aquí en Miami, que no hay reglas. There's no laws, sí, against that, which is bad. But sí, anyway, go ahead, sorry. Sí, y queremos que los clientes, our customers, se han conectado con su música favorita de su iTunes, iPhone, any MP3s. También safety, la seguridad del chofer es bien importante para General Motors. Claro. Y los autos se han convertido como la extensión de la casa. O sea, antes en la casa estábamos mirando la televisión, con una computadora quizá, pero ahora todo eso traemos al auto y eso es lo que ha un poco complicado las cosas, ¿no? Sí, traemos más tecnología dentro del carro para que todo el mundo se pueda estar conectado cuando están manejando. Pero de manera segura. Y otra cosa que es muy nuevo, muy novedoso, hay nuevos apps que tiene GM, sí, ¿no? Sí, principalmente tenemos el OnStar y we have Remote Link, que tú puedes prender tu auto, puedes, si te perdió la llave, puedes abrir el carro con un código de PIN. ¿Desde el teléfono, desde un iPhone como este? Sí, puede ser cualquier smartphone. Oh, ok, y entonces tú pones tu código personal y te puedes... De hecho, podríamos eliminar la llave si quisiéramos, ¿no? Sí. Exactamente. Okay. ¿Y qué otras cosas tiene este sistema? También tú puedes chequear cuánto gasolina tiene, si va a ir, vamos a hacer un viaje lejos. Ay, tengo que poner gasolina, me da tiempo. So, tú puedes chequear tu gasolina, si tiene que hacer un mantenimiento al carro. Te dice todos los important information que tiene tu vehículo. Yeah. So, te lo lleva al celular, claro, con el app. Y otra cosa muy importante de tu trabajo, aparte, tú estás aquí demostrándolo para nosotros aquí, la prensa, los periodistas, pero un trabajo muy importante es que tú hablas con los consumidores, sí, y llevas las preocupaciones o la quizá pregunta, alguna duda, a los ingenieros, ¿no? Sí, de Detroit. Estoy aquí en el field, yo quiero saber si hay un problema o algo, puedo decirle directamente a los ingenieros de Detroit para coger el arreglo y tener una respuesta más rápida. Y eso también ha cambiado mucho en la industria, porque antes los ingenieros tardaban 5 años en diseñar un auto, lo sacaban al mercado, después quizá otro año en renovarlo, hacer una cosa nueva, pero ahora esta tecnología en realidad los está obligando a hacer eso mucho más rápido, sí, y de forma directa, ¿no? Sí, y estamos poniendo el cliente en el centro, como si tú compras un iPhone, un iPad, y tú vas a un Apple Store y ellos están ahí, un experto de tecnología para ayudar al cliente. So, estamos tratando de hacer esa environment in this industry. Excellent. Putting the customer first. Bueno, pues vamos a manejar un poquito por aquí en Miami Beach y vamos a ver qué hacemos esto con el Buick Verano. Okay. Pues ahí tienen esta entrevista con Lynette Díaz de GM, una experta en cuestiones de tecnología, de lo que está entrando a los autos y no solamente de lo que están instalando, sino de lo que están, como ella decía, los consumidores viendo y conociendo en los autos. Y gracias por la atención, los espero en la próxima edición de Auto 060. Yo soy Javier Mota. We'll be right back.
Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. No, Harris, this...